quieres buscarme para seguir burlándote de mí y restregándome en la cara que me quitaste mi copete de amor? ¿Yo? No, linda, ok, te voy a explicar algo. Yo no te quité a tu copete de amor. Es él, es Rey, el que me busca, el que me persigue y el que todo el tiempo me dice que quiere tener algo conmigo, no soy yo. ¿Entonces por qué lo besaste? Mira, acá está la prueba. Creo que lo que tengo que decirte es que fue Rey. Sí, fue Rey el que me iba a besar y yo le dije, no me beses y lo quité de encima mío, pero claro, fue tu amiga Isa la que lo grabó. Entonces, ella solo grabó lo que le convenía para hacerme quedar mal a mí. Ah, ahora entiendo. Ustedes dos, tú y tu amiga Isa, tienen un complot en contra mía. Para hacerme quedar mal delante de todo el colegio y para que me metan problemas con la Tamarindo. Y ese video es la prueba de eso. Seguro, segurísimo, Alex. Seguro que no fuiste tú que de repente en la noche te paraste como todo zombie, sonámbulo y agarraste mi teléfono y le mandaste el video a todo el mundo. No, Isa, por favor, claro que no fui yo. No sé. Más bien por eso quería hablar contigo, porque me parecía muy raro que tú le hayas hecho eso a Linda. Ay, no, Alex. Ay, pero ¿quién habrá sido? Ahora la Gordy me va a odiar para siempre, no me va a querer nunca más. No. Y lo malo es que si ya todo el colegio lo sabe, alumna, en cualquier momento Isa se va a enterar. Preséntese en la dirección de inmediato, alumna Isa Pascuali. Favor presentarse en la dirección de inmediato. Todo está saliendo perfecto. Linda ya no puede ni ver a Isa. Y por otro lado, acabo de escuchar a la Tamarindo llamar a Isa por el autoparlante. ¡Ay! ¿Para qué será, Cata? Pues, Jess, yo no creo que sea para invitarla a desayunar, ¿o tú qué crees? Ay, a ver, yo creo que la está llamando para decirle que está expulsada del Instituto Bravo. Eso quiere decir que Alex se va a quedar muy solito y desamparado y yo diría que alguien tiene que acompañarlo. ¿De dónde sacaste semejante rollo de mentirotas aladas, sandijuelota? No, no son ningunas mentiras, Linda Fante. Lo único que yo sé es que tú y tu amiguita Isa quieren hacerme quedar mal delante de todo el mundo y que la Tamarindo me quite muchos puntos, muchos, muchos puntos. Si no querés que la Tamarindo te quite puntos, deja de meterte con los novios ajenos. Ok, entonces tú tampoco te... ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Mm? ¿Por qué están discutiendo? Así no vamos a poder ensayar. ¿Cómo? Sí, ustedes dos son pareja en el musical. Y si siguen discutiendo, me va a tocar cancelar el ensayo y eso sí, no lo voy a permitir. ¿Yo? ¿Pareja de baile de esta señorita? Yo no puedo, profesora Cecilia, yo no puedo con todo esto. ¡Me voy! ¡Ay, se fue! Ay, no, no. Ay, bueno, ya. Ay, pero ¿para qué me habrán mandado a llamar la Tamarindo? ¿Será que se dio cuenta de lo de los celulares? Pero es que ni siquiera han pasado 24 horas. ¿O será que también se enteró del video de Sandro y Rey y pensará que yo lo envié? Ay, no, sícalo. ¡Gordy! ¿Vos? ¿Qué haces acá, Isa? La Tamarindo me mandó a llamar. ¿Y tú? Vine a decirle a la Tamarindo que me voy de este colegio, que no aguanto ni un minuto más. Y todo gracias a vos, Isabela Pascuali.